Y vamos a saludar con mucho gusto a mi querida Marlis Edelman desde Los Cabos. Mi querida Marlis, buenos días. Muy buenos días, Paquito. Buenos días allá en casita también. Pues aquí seguimos en Los Cabos en el Abierto de Tenis. Y les quise compartir este bello amanecer a todos ustedes. Aquí andamos, Paco. Así es, y bueno, aunque no lo creas, estamos en la playa, ya lo sé, pero hace un frío, Paquito. Estamos a 14 grados ahorita, bueno, yo sé que no se escucha tan frío, pero justo a la orilla del mar, con el vientecito y la humedad entrando, pues la sensación térmica obviamente es mucho menor y te prometo que así hace un frío cañón. Decía, imagínense que está en Los Cabos y trae ahí mascada y trae chamarra, bueno. Qué bárbaro, estar en la playa con tanta ropa, pues no es de Dios, ¿verdad? Pero bueno, aquí les va un poquito de la información del pronóstico, el estado del tiempo para este día, porque tenemos el frente frío número 33 que se localizará en los estados fronterizos de la República Mexicana y ahí estará estacionado un ratito, y a esto le sumaremos la entrada de un nuevo frente frío que ocasionará fuertes rachas de viento sobre la parte norte del país. También continuará el ambiente frío por la mañana y por la noche, en algunos grados con temperaturas de menos 5 grados. Así que va a estar bastante frío. Y tenemos un contraste con los estados los estados costeros del Golfo. Ahí habrá un ascenso de las temperaturas y habrá estados con máximas de 40 grados. Así que también tenemos pues bastante contraste, un poquito de viento para la parte norte y también para la costa del Golfo de México. Y bueno, yo los dejo con las temperaturas en la República Mexicana. Para la Ciudad de México tenemos día soleado y una mínima de 9 y una máxima de 28. Y los dejo con los demás estados para que chequen las temperaturas ahí en el estudio, Paquito. Muy bien, muchísimas gracias, Marlis. Gracias a ustedes.